siempre en las vitrinas. No. ¿No será una safe? Huele a melón. Ah, mira, fruta. Miren, así son todas las calles, ¿eh? Así, estrechitas. Buongiorno, prego, ladies. Hello. Hi. Pasta, pizza. Mira, tienen gluten free. Para mi chef. Prego, hola. Sí, venga, señora, venga. Ok. Giardino. Ok. Afuera, mira. Solo la reparto. Sí. El chopito o frío, por mañana, por más tarde. Ok, muchas gracias. Buenos días. ¿Qué? Ya sigamos. Sabes, no se quedó solo. Pero no creo que sea el único. No, pero esto es el mismo estilo porque yo hice uno. No, porque era en español el que nosotros íbamos a tomar. El chico iba a hablar en español, la persona. Pero es como el mismo estilo porque yo tomé uno en. ¿Para allá? En Vietnam. Es que tú te acordás, ¿cómo llegar al hotel? ¿No es cierto? ¿Dónde te dije guardar la dirección? No, pero yo no me acuerdo. ¿Derecho? ¿Derecho está donde está? ¿Aquí en la librería? No, pero mira los calendarios. Aquí la gente come pasta, aquí la gente come pasta más barata. Vitrineando chiquillas por las calles de Venecia. Mira las chalas. Se parecen a las que tenían en Brasil. Mira, aquí están las copias de las Hermes. 39 euros. Son las copias de las unas famosas de Hermes. Mira, las poleras. Ah, sí, ahí está la de los Beatles. Mira la calle estrechita esta. Así es Venecia, pues chiquilla. Y nos vamos a tomar el rico gelato. Pero, ah, mira, vayamos al fondo. No, ¿qué me asusta? ¿Qué? ¿Una polera? Sí. ¿Esa? Tienen una de Tokyo Revenger. Ay, no. Tienen una de Back to the Future. ¿Cuánto valdrán? Tiene una de Candy. Ese es el que le gusta a Candy. ¡Candy! ¡Mira! ¡Qué chupera! La de Tokyo Revengers. Espérate que voy a ir al... Voy a ir ahí y vengo al tiro. ¿Con Curapica? Sí, Curapica. Miren, chiquillas, las voy a llevar para el fondo para que vean lo que hay al fondo terminando esta callecita. Para que vean lo que hay terminando la callecita. Miren, miren las tiendas, miren las máscaras. Voy a llevar. Miren, ahí hay otra callecita. Y aquí. Esto debe ser un hotel. Así están los hoteles metidos, porque el hotel de nosotros está metido en una calle así. Miren aquí, al final de la calle, que nos encontramos un canal. ¡Oh! Miren. Miren. Me muevo por acá. Miren. Ahí vamos a ver pasar estas góndolas. Miren, ahí vienen las góndolas. Con una familia. ¿Ven? Miren. Con una familia. ¡Chao! ¡Ay, qué lindos! Ahí va el gondolero. Miren allá otra. ¿Ven? Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a la maravillosa ciudad de Florencia en la Toscana italiana. ¡Qué maravilloso! Miren qué belleza es esto. Miren qué maravilloso.
Increíble esto. Yo creo que la cámara nos hace justicia a esto. Qué bonito. Preciosa, es gigante. Se ve que la están restaurando allá. Miren esto. Qué precioso. Tanto detalle esto, maravilloso. Está como de tormenta, ¿eh? Maravilloso. Precioso. Hay tanta gente, chiquillas, que me da miedo andar con el teléfono así. Miren, hay mucha, mucha gente. Me salta agüita. Me acabo de comprar aritos para, porque andaba con los mismos aritos, no traje otro arito. O sea, traje, pero los dejé en Roma. Así que, mira, la escala anda por allá. Así que me compré estos aritos para variar un poco. Ay, ¿saben qué? Aquí hay tanta gente. Es una locura la cantidad de gente que hay. Por todos lados. ¡Qué lindo! Esto me encantó, yo tener este pino. ¿Es de verdad? ¿Sí que de verdad? Gira a la derecha hacia Vía Calimarutza. Gira a la derecha hacia Vía Calimarutza, dijo. Más allá, debe ser más allá. Cachen esto, no lo puedo creer. Ustedes no se pueden imaginar porque no lo pueden ver con sus propios ojos, sino a través de la cámara, pero esta estatua, esa y esa, son gigantes. Oh, estoy impresionada, mira. Pero miren esto. Sí. No, no puedo creer. Chiquilla, Florencia es un museo al aire libre, literal. O sea, venir para acá y no tener plata para entrar a los museos, porque algunos son gratuitos, otros no. Pero no importa, porque es increíble. Increíble. No lo puedo creer. Increíble. Miren allá la cantidad de estatuas que hay. Increíble. No lo puedo creer. Maravilloso. Ahí está mi Carlita sacándose fotos. Increíble. No les puedo decir cómo se llama precisamente esto, pero lo voy a averiguar y se los voy a decir. Lo voy a dejar escrito aquí sobre el video. Pues que los traje aquí para que vean esta cosa de cerca. ¡Es que es gigante! ¡Gigante! Miren. No sé, me da la impresión que es Neptuno o algo así, como el del mar. Sí, porque esas son como, tienen como pescados, conchas y cosas. Preciosa la fuente, maravillosa. Hermosa, tiene esta reja y dice ahí que no te puedes pasar o te multan. Ese que está allá, no sé quién será, el del caballo. No sé si ahí arriba tiene para una paloma. Ay, qué lindo. Ay, mire, qué precioso. Miren, esto es enorme, gigante. No se pueden imaginar lo gigante que es. Es la réplica del David de Miguel Ángel que está aquí mismo en Florencia, pero en la Galería de la Academia. Pero, lamentablemente, no conseguí, hace un mes atrás ya estaban agotadas las entradas, demoré mucho. Así que no voy a poder entrar a la Galería de la Academia a ver el David de Miguel Ángel, el original, pero es igual. Mírenlo, es impresionante. Vamos a entrar aquí. Museo del Palacio Vecchio. Este es el Museo del Palacio Viejo, ¿no? Oh my god, miren esto, chiquilla. Bueno, a mí es que yo amo todas las cosas antiguas, entonces para mí esto es una cosa pero fascinante. Es una fascinación. Y aquí estoy entrando gratis. Aquí estamos entrando gratis. Pero qué lindo, lindo, lindo. Miren, los techos, es una locura esto. Qué precioso. Miren esto.
Es que ustedes imagínense, esos son gigantes, o sea, gigantes. Eso es enorme. Yo creo Palacio Viejo, mira una persona tocando el piano. Cita di Firenze. Entramos a la parte de arriba del Palacio Viejo, Palazzo Vecchio. Valía 12 euros la entrada por persona. 12 euros que son aproximadamente como 12 mil pesos, un poquito más por persona para venir acá. Miren, ¿saben? Vivían acá los Medici. Increíble. Increíble. Uy, es que esto es de verdad muy increíble. A los que nos gusta este tipo de cosas. Es una cosa increíble. Miren el techo. Miren el techo. Es una locura. Miren los murales. Miren esos cuadros. Son. Es que la cámara no hace justicia, pero eso es gigante. No sé cuántos metros medirá acá. Eso de alto debe medir por lo menos unos 4 metros de alto y de ancho mucho más. Esto es enorme. Vamos a entrar y ver qué hay aquí adentro. Es, dice, Studiolo di Francesco. Permiso, gracias. Bueno, chiquillas, aquí les presento el Ponte Vecchio. Si ustedes ponen Florencia, les va a salir esta imagen majestuosa de este lugar maravilloso. Miren, qué precioso. Es hermoso. Qué lindo. Realmente es lindo. Hay mucha gente. Es realmente precioso. Nada, pues tengo que decir gracias, Señor, gracias a Dios por estar aquí, porque realmente vi esto tantas veces en imágenes, en YouTube, en videos, en películas, y estar ahora aquí me parece increíble. Y solamente puedo agradecer, gracias. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Miren qué lindo! ¡Precioso! ¿Más que Bueno, estamos aquí, vamos a almorzar, pero son como las 7 de la tarde, estoy pero muerta, reventada. Pero bueno, ahora ya vinimos a comer, de ahí les muestro la comida. Estamos aquí en un lugar que no sé cómo se llama, a ver. Es bien bonito, miren, es que aquí hay cosas, arriba dice el antiguo centro de la ciudad. Ah, mira, es que está en el antiguo centro de la ciudad, de seculares habita nueva restituta, no sé, pero bueno, era el antiguo centro de la ciudad. Mire, hay un carrusel, pero ese carrusel es súper antiguo.
A mí me encantó el Ponte Vecchio, lo encontré fascinante, maravilloso, precioso, lo amé. Es que lo vi tantas veces. Ok, thank you. Gracias. Qué rico. Ahí estoy con mi niñita. No le seguí grabando después más cosas porque quería disfrutar y sacar fotos, entonces, pero más o menos se hicieron la idea. Pero es que Florencia es una ciudad, no sé, es como un museo al aire libre, más todos los museos que tiene. Impresionante. Bueno, estos tortellini rellenos de burrata son hechos a mano. Miren qué rico esto. Maravilloso. La Scala se pidió pizza margarita. Mi primera pizza en Italia. Su primera pizza en Italia de mi niña. Coca-Cola con mucho hielo porque hace un calor. Y aquí estamos. ¿Tienes sabor a Coca-Cola? Aquí estamos. Provecho. Desde Florencia, Italia. Bueno, a pesar del cansancio, hemos caminado después de comer un montón y me pedí un tecito de manzanilla, pero maravilloso. Miren esto, la vía del té Firenze, camomila, tisana, herbal té. ¡Ay, qué lindo! Pero la bolsita es de género, es como una gasita. Y pedí un baba, que es un dulce tradicional napolitano, me parece, si no me equivoco. Si no, les dejo aquí que si es de otra región. Creo que es napolitano o siciliano, pero por ahí anda. Eso dice que se llama la torta de la nona. Esto me llamó la atención, a ver si la pruebo y la puedo replicar. Y eso, por supuesto, un tiramisú. Y la Scarlita, su vinito rosé. Buenos días. Vamos a tomar desayuno. Hoy nos vamos a otro lugar. Venimos a desayunar. Parece un palacio. Hola, chicas. Bueno, ya tomamos desayuno. Estamos en la estación, no sé si me van a escuchar, en la estación Santa María Novella, aquí en Florencia. Está llenísimo. Nos vamos a otra parte de la Toscana que se llama Pisa, donde está la famosa Torre Pisa. Así que tenemos que esperar que llegue nuestro tren. Ahí está mi Carlita. Les voy a mostrar un poco el ambiente de este lugar. Caótico, sí, es verdad. Sí, ahí te ponen los números, te va saliendo el número del tren. Bueno, que llega, lo que es acá salidas y allá. No, aquí llegadas y allí salidas. Te sale el número del tren, el nombre hacia el lugar que se dirige y el. ¿Cómo se llama la marca el tren? Porque hay Ítalo, hay Tren Italia, hay Ferria Sosa, hay diferentes trenes. Así que aquí uno tiene que estar atento cuando sale el número, porque el número de plataforma, de la plataforma, y luego en el carro. ¿Qué carro nos tocó a nosotros? ¿Qué carroza, como dicen aquí? No sé. Pero es una locura. Y por aquí se entra, ¿ves? Por ahí, para allá. Aquí están los trenes. Pero si esto les parece locura, la Roma Termini es 5 veces o 6 más grande que esto. Nos vemos en Pisa. Ya, chiquillas, llegamos a Pisa, aquí en la Toscana. Ha sido un caos absoluto, es una locura. ¡Eh! Estoy viendo la Torre de Pisa, ahí está. ¡Oh, my God! ¡La Toscana! ¡Se la muestro! ¡Se la muestro!
Ahí está. Gracias, señor. Gracias, gracias, gracias. Maravilla. No lo creo. Miren esto. La están viendo conmigo. Hasta la Torre de Pisa. Oh. Gracias, señor. Gracias, Dios. Gracias, gracias, gracias. Oh, fue una locura llegar hasta aquí porque es un caos increíble. La estación, un calor en el vagón, venía sin aire acondicionado. Una locura, pero ver esto vale absolutamente la pena, Dios mío. Qué maravilloso. Oh, no lo puedo creer. Estoy muy emocionada, chiquilla. Estoy muy emocionada. Italiano, ¿cómo está? ¿Tutto a posto? No lo puedo creer, de verdad. Estoy muy feliz, muy emocionada, muy agradecida de Dios, de la vida, de permitirme hacer estas cosas maravillosas, cosas que siempre pensé, soñé, viví en mi mente y lo estoy logrando. Qué maravilla, Dios mío. Mírenlo, disfrútenlo, chiquilla. Pararé para que no se mueva tanto esto y puedan verlo con detenimiento. Miren qué belleza. Ahí está la famosa Torre de Pisa. Ahora voy a disfrutar yo, después les grabo más. Bueno, ahí está, chiquilla, más de cerquita, pero vamos a ir más cerquita, ya, para que la vean bien. El gentío que hay aquí es increíble. Logramos sacarnos la foto, si lo logré, les voy a dejar la foto mía para que la vean. Ahí está mi escalita, lo logramos, nos costó, pero lo logramos. ¿Pasemos por detrás? Ah, ¿quieres sacar una empujando? Ah, ¿así parada? Ah, ok. La escala se quiere sacar una como la chica. Dale, la voy a levantar, espérame. Para atrás no vas a levantar. No, no, no. Dale, dale. ¿Cómo? No. La gente que hay acá. Y afuera hay como un mercadillo de merchandising donde hay souvenir y esas cosas. Así que también tenemos que pasar ahí. Lo que pasa es que hoy nosotras ya volvemos a Roma. Nosotras ya volvemos a Roma hoy. Así que no teníamos mucho tiempo para estar acá. Así que ya. Estamos acá, vamos a comprar el souvenir y luego ya volvemos. Ha sido caótico, pero ha valido 1000% la pena venir a esta parte de la Toscana. Ya, chiquilla, aquí sí que están encimita, miren, miren. La verdad que es grande, es bien grande, pero así como mastodonte, ¿no? Pero es grande, grande. En la cámara creo que no se aprecia bien, pero es grande. El lugar en sí donde está la Torre de Pisa está encerradito, como amurallado y es bien chiquito. Hace un calor increíble. Hay como 30 grados, pero se siente mucho calor. 80 grados. Informamos que si hay liberado y presentar un reclamo, puedes comprar el web por presente su www.centralitalia.com o poner el módulo cartaceo disponible por los depósitos tanto las billeterías y los fichas de interna. Por mayores detalles es posible consultar el sitio o rivolgerse a canales de contacto de Centralitalia. Bueno, chiquillas, y nuestra aventura por la Toscana ha finalizado. Mira dónde tengo esto. Basta. O sea, un calor allá en Pisa, pero mucho más que acá en Florencia. Bueno, ya llegamos de vuelta de Pisa a la estación de Florencia, o Firenze, como se dice en italiano, y que se llama Santa María Novella. Y ya estamos en el tren rumbo a Roma. Nuestro próximo destino por los siguientes días. Así que este vlog queda hasta aquí. En este vlog tienen todo lo que hicimos en Florencia y en Pisa.
Así que espero que les haya gustado, espero que hayan conocido un poquito, que me dejen este sticker que les dejo en este asiento del Fesia Rosa, que es el tren rápido, uno de los trenes rápidos porque hay varias líneas. El sticker que les dejo ahí, ese me dejan las fieles de corazón. La Silvana Lover, las fieles de corazón que me acompañan en toda mi aventura, sea en mi casa haciendo aseo, sea yendo a cualquier parte de Chile o siendo yendo a cualquier parte del mundo. Ustedes están ahí. Así que eso, chiquilla. Gracias por el sticker. Les mando un besito desde la Bella Italia. Y no se pierdan el siguiente vlog. Continuará. Chao. Amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira, il mondo gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Gli occhi per guardare intorno a me, intorno a me girava il mondo come sempre. Gira, il mondo gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Yeah.
no. Stanotte amore non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo come sempre. Gira, il mondo gira, nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Aperto gli occhi per guardare intorno a me. Intorno a me girava il mondo come sempre. Gira, il mondo gira, nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me.